Estamos en plena temporada, lo hacemos aquí en casa de la señora Josepina, el señor Bruno, en su restaurante aquí en la playa, y hoy se ha anunciado en la rueda de prensa pues esta jornada de deporte que ellos siempre han apoyado desde hace muchos años, incluso ahora después de estos tiempos difíciles siguen apostando por el deporte y también por la cultura, porque aquí, aunque hemos tenido tiempos tan difíciles, ellos también han tenido actuaciones musicales y todo se ha respetado, la distancia, mascarilla como la llevamos ahora. Señor Bruno, en primer lugar, daros la enhorabuena por haber mantenido el tipo, como solemos decir, durante estos tiempos tan difíciles. Pero habéis seguido apostando por el deporte, por los artistas, por la gastronomía. ¿Cómo se consigue todo esto? Sí, Elena, gracias para poder hablar contigo y con Marbella. Hemos tenido tiempos muy difíciles en estos tiempos de temporada, pero gracias a Dios estamos todos con salud. No ha pasado nada en nuestra empresa. Seguimos estando abiertos, es ya una cosa muy positiva. Tenemos que decir gracias a Dios, gracias a la naturaleza, gracias a Marbella. Siempre hemos apoyado el deporte, hemos estado los primeros a sponsorizar el barco de Marbella Team y, con un grupo masculino, y ahora que tenemos una novedad aquí en Marbella con un grupo femenino de la cota 80 en norte de España, somos muy contentos de poder sponsorizar. Estamos con el deporte, estamos con la gente de Marbella. Pues eso, estupendo. Y bueno, además tenemos un añadido aquí en Surmare y es la cultura musical, que siempre nos ha encantado venir a disfrutar de la gastronomía acompañada de una buena música. Hoy hemos estado escuchando, que nos recordaba a Frank Sinatra, porque lo hace muy bien, estos nuevos artistas, sí, que se incorpora además de Pilar Ismael. Esta noche va a cantar aquí. Tenemos previsto, como siempre lo hemos tenido, un evento el miércoles, el viernes, el sábado. Le hemos tenido un poquitino bajo presión, bajo dado la situación, pero ahora ya estamos en pleno ritmo y volvemos, vamos a tener un programa de verano espectacular, que al lado de la música vamos a presentar la nueva carta de verano. Estamos aquí por cada día para Marbella y para los turistas que vienen a Marbella a buscar algo. Nosotros estamos aquí. ¿Alguna novedad en esta nueva temporada? Ha incluido un plato nuevo. Josepina, póngase aquí también. Estamos hablando ahora de la gastronomía y quería saber si habéis incorporado en esta nueva temporada algún plato nuevo, porque hay platos por excelencia que son la estrella de aquí. Ahora estamos preparando la carta de verano con mucho marisco. Con mucho pescado, marisco. È una carne buona di qualità, stiamo in ello. Bueno, dentro de esas novedades, la música es algo, un atractivo añadido, porque tenemos que decir que no es que haya que pagar un precio estipulado, la gente viene, come a la carta, lo que le apetezca. Sí, claro. Si apetezca, la música es un suplemento que nosotros damos a los clientes que vienen aquí. Bueno, pues les deseo mucha suerte para esta nueva temporada y que ya que parece que estamos saliendo de esta, la gente esperemos tiene muchas ganas de disfrutar. Que sí, es que puede viajar la gente, es que la Costa del Sol es única al mundo y nosotros pensamos que este verano vamos a trabajar mucho. Gracias por atender a los medios siempre como las 6, gracias, con ese bien hacer y enhorabuena. Gracias, Elena. Muchas gracias. Chao.